Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Y bueno, damos inicio a la programación del día de hoy. Yo soy Leslie Flores. Y bueno, el día de hoy me encuentro con una escuela y ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 102. Con ganas, chicos. No se les escucha sus ánimos. Los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 102. Ok, muy bien, chicos. Bueno, antes de iniciar, vamos a empezar por presentarnos. Y empezamos aquí con el profesor que nos acompaña. ¿Usted se llama? Luis Ángel Sámano, profesor de historia. Luis Enrique, alumno. Eric, alumno. Vanessa, alumna. Aline, alumna. Ok, muy bien. A ver, profesor, vamos a iniciar un poquito con usted. ¿Nos puede decir de qué nos van a hablar el día de hoy? Claro que sí, les vamos a hablar un poquito de lo que es la Hemeroteca Nacional, festejando hoy su 73 aniversario. Los chicos les van a dar a grandes rasgos cuáles son sus funciones, sus servicios, en qué consiste una hemeroteca, que es muy importante conocerlo. Y al igual que alguna de sus departamentos de los cuales se compone la Hemeroteca Nacional. Ok, muy bien, chicos. A ver, chicos, ustedes, ¿quién de ustedes quiere empezar a platicarnos acerca de este tema, por favor? Sería yo. Ok, adelante. Bueno, primero sería la definición de hemeroteca. Una hemeroteca es una sala en la cual se conservan, guardan, ordenan y almacenan materiales hemerográficos antiguos. Esta sala suele hallarse en alguna sección de una biblioteca. En este caso, la Hemeroteca Nacional de México fue creada en 1944, el 28 de marzo, durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Su objetivo es el de integrar, resguardar, conservar y disponer de materiales hemerográficos para su consulta. Ok, muy bien, chicos. A ver, ¿quién nos puede seguir continuando parte de esto? Adelante. Bueno, las funciones que tiene la Hemeroteca Nacional son que organiza y resguarda materiales nacionales, realiza procesos técnicos necesarios para el registro de publicaciones y realiza actividades para la preservación de los materiales hemerográficos. Ok, muy bien, chicas. Bueno, ustedes dos que nos acaban de comentar lo que nos dijeron, ¿nos pueden decir, les llamó la atención lo que ustedes nos acaban de mencionar? ¿Ya sabían algo, sabían algunos datos de esto o es apenas que descubrieron más a fondo todo esto acerca de la hemeroteca? Pues realmente no sabíamos nada de la Hemeroteca Nacional, pero con lo que hemos investigado, pues nos ha llamado mucho la atención. Ok, ¿y tú, amiga, qué nos puedes compartir? Pues primeramente yo diría que no conocía esta hemeroteca ni sabía de su existencia hasta apenas que nos comentaron acerca de ello, pero es algo bastante importante ya que contiene parte de la historia de México y ahora que conozco su ubicación y el dónde está allá y aparte el qué resguarda, me da mucho el interés de ir a visitarla. Ok, muy bien. A ver, chicos, ¿ustedes qué nos van a platicar acerca de la hemeroteca? Bueno, yo les voy a platicar sobre su contenido. Su contenido se divide en dos partes, el fondo contemporáneo y el fondo resguardado. El fondo contemporáneo tiene periódicos de la Ciudad de México, periódicos de los estados, historietas, periódicos oficiales, revistas nacionales y publicaciones antiguas. El fondo reservado contiene publicaciones nacionales antiguas, publicaciones oficiales antiguas, periódicos de 1722 a 1919 y publicaciones extranjeras antiguas. Ok, muy bien. ¿Y tú qué nos vas a platicar? Claro, bueno, yo les voy a platicar sobre los departamentos. La hemeroteca está dividida en 5 departamentos. El primero es adquisición, el cual se encarga de adquirir y controlar las publicaciones que se editan. El segundo es catalogalización. En este departamento realizan registros de la hemeroteca, claro, nacional. El siguiente sería el servicio de información, el cual informa a los usuarios sobre cuál es el contenido que manejan. Otro sería la unidad de microfilmación, el cual se encarga y tiene el objetivo de conservar, preservar y difundir
el material. Y por último tendríamos la sistematización hemerográfica. También les voy a hablar sobre sus servicios. Uno de sus servicios sería la atención y la orientación a los usuarios que nos visitan. El segundo sería la... Perdón. No te preocupes, no pasa nada. La consulta de datos hemerográficos, al igual que catálogos. La tercera sería la investigación hemerográfica. La cuarta sería los préstamos. Esto se refiere a que si algún documento antiguo importante te interesa, te lo pueden prestar. Y el último serían las visitas guiadas, el cual una persona encargada de platicarte todo lo que contiene y cuándo y cómo sucedió. Okay, muy bien. Y bueno, ustedes chicos, de lo que les tocó investigar, por ejemplo, tú menos comentaste que está dividido como por habitaciones, algo así mencionaste, por dos, se divide en dos partes. Okay. ¿Y sabías que se dividía, o sea, que había ese tipo de manejo dentro de la hemeroteca, que se debía de dividir en dos partes para poder guiarte un poquito más en tus investigaciones o algo que tú desearas saber? No, la verdad no sabía nada. ¿No? ¿Y ahora que lo sabes, qué piensas? ¿Que es muy útil? Pues la verdad sí, para saber cómo los puedes encontrar y encontrarlos más rápido. Okay, ¿y tú qué nos platicas de las visitas guiadas y de todos los documentos? O por ejemplo, que dices que te pueden prestar un documento si tú lo requieres. ¿Cómo lo ves? A mí me agradó mucho porque pues es muy importante conocer sobre tu historia, saber qué es lo que pasó antiguamente, y me llamó mucho la atención. Al igual de quisiera saber cómo es que restauran algunos documentos importantes. Okay, muy bien, chicos. Usted, profesor, ¿qué nos puede mencionar acerca de esto de la hemeroteca? Bueno, considero que es una parte importante conocer estos lugares para el estudio no solamente de la historia, sino también para que ellos vayan comprendiendo otro tipo de instituciones que pueden visitar. Recordemos que no nada más está la Hemeroteca Nacional, tenemos también el Archivo General de la Nación, el cual es muy importante visitar y conocerlo también, el cual tienen acceso también ellos, y esto les puede ayudar mucho, no solamente, ya lo dije, en sus asignaturas, les puede interesar para más adelante conformar parte de sus estudios y parte de una carrera profesional. Ok, muy bien, chicos. ¿Nos pueden decir, por ejemplo, de que les comentamos, de que les hizo la invitación aquí a televisión para este programa, como cuánto tiempo se llevaron en preparar el tema, profesor? ¿O cómo fue que usted eligió a los chicos para que vinieran al programa? Bien, principalmente nace de su interés. Yo ofrecí esta oportunidad de que ellos asistieran a TV y ellos fueron los que se interesaron por asistir. Les gustó, les llamó la atención el tema y pues decidieron participar, entonces fueron los seleccionados. Aproximadamente se llevaron 15 días en estar investigando, estudiando su tema, y lo están, creo, demostrando aquí. Ok, muy bien, chicos. A ver, pero díganme, ¿qué más les gustaría a ustedes compartirlo, no solo a mí en el programa, sino a todos sus compañeros de la comunidad de escuelas secundarias técnicas acerca de este tema? Pues claro, nada que se interesen más por la historia, o sea, es una cosa muy importante, la cual te hace viajar por distintas partes del mundo, de nuestro país. O sea, es una belleza muy linda, la cual no tiene palabras para describirse. De todo lo que puedes encontrar dentro de la hemeroteca, ¿no? O sea, porque hay cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos o te imaginas que pueden estar ahí y llegas a encontrar infinidad de cosas, ¿no? Sí. ¿Y qué más nos pueden compartir, chicos? Ustedes, chicas, platiquen un poquito más, no se queden tan calladas, de esto de la hemeroteca. ¿Les gustaría? ¿Ya han ido o no han ido?
No he tenido el placer de visitar la hemeroteca, pero personalmente me gustaría ir para conocer ciertos archivos, y si yo fuera, me gustaría ir por algo en especial, que fueron las historietas que se hacían durante el periodo de revolución. Es algo que me interesa mucho y quiero conocerlo, y espero en un futuro el poder ir a visitarlo y observar más o menos qué información me favorece a mí. Ok, la otra compañera, ¿qué nos puedes compartir a ti? ¿Qué te gustaría conocer o adentrarte al investigar dentro de la hemeroteca? Bueno, pues en sí no tengo un tema especial, pero me gustaría conocer distintos medios de los cuales la hemeroteca tiene el placer de a nosotros darnos el requisito para poder prestarlos o adquirirlos. Ok, muy bien. ¿Y ustedes, chicos? Nada más nos falta un chico, creo. ¿Qué te gustaría ¿qué te gustaría conocer dentro de la hemeroteca? Pues a mí también no tengo un tema en específico, pero sería importante conocer el pasado de mi país. Ok, muy bien. Usted, profe, bueno, ya estamos a punto de cerrar el programa, pero bueno, antes de irnos, ¿usted qué le puede decir no solamente a sus alumnos dentro de la escuela, sino a los alumnos que están dentro de la comunidad de escuelas secundarias técnicas? Pues que se animen a visitar esas instituciones, estos lugares, que no solamente abarquen esto, sino también lleguen, por ejemplo, a bibliotecas, que también conforman parte de estos departamentos, que asistan, que investiguen, que se interesen por la historia de su país. Esto, en verdad, la hemeroteca les va a ayudar bastante, no solamente para comprender su pasado, también comprender su presente, la cual es una de las funciones de la historia, ya que tiene publicaciones recientes, tiene publicaciones contemporáneas. Entonces yo los invito en verdad a visitarlo, no solamente a los alumnos, también a los compañeros maestros, que asistan y que se preparen mejor para darle pues lo mejor a los chicos en cada sesión. Ok, muy bien, chicos, gracias, profesor. Bueno, ya estamos cerrando el programa, pero bueno, ya sabemos, como aquí siempre en nuestros programas, antes de irnos no nos podemos despedir sin que cada uno de ustedes, claro, mande sus saludos a quienes ustedes quieran, chicos. Iniciamos con la chica de allá, por favor. Primeramente yo quiero mandar un saludo a todos mis compañeros del tercero B, que nos estuvieron, antes de irnos de la escuela y venir acá, nos desearon sus mejores vibras y nos desearon también que tuvieron mucha suerte en esta presentación. Ok. Bueno, aparte del salón, también a unos compañeros de toda la escuela, ya que todos nos brindan su apoyo para pues prepararnos mejor. Ok, ¿quién más? También un saludo a nuestro director, Félix Cabello Jiménez, y a todas las personas que nos ayudan en la escuela. Ok. Bueno, y como ya lo dijeron mis compañeros, un saludo a todas las personas que nos han apoyado en estos días. Al igual que a todos nuestros directivos y compañeros. Ok, por último el profesor. Profe, ¿a quién le va a mandar saludos? Un saludo al director de la institución, Félix Cabello Jiménez, ya lo comentaba el alumno. Un saludo a la institución y a todas las personas que laboramos en ella. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, chicos, por habernos brindado la información que tuvieron el día de hoy. Y bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 102. Ok, yo me despido, no te despegues, seguimos con más programación aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores, pero no me puedo ir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos en el próximo programa y seguimos. Adiós.